YPF llega donde vos estás. Osvaldo Fantini y compañía, cada vez más cerca tuyo. Pronto inauguraremos un nuevo YPF directo en la localidad de Río Primero, el centro de distribución que estabas esperando. Los agroquímicos, fertilizantes, lubricantes y combustibles que necesitas, todo en un solo lugar. Osvaldo Fantini y compañía, YPF, directo a vos. Directo a vos. Hola, bienvenidos a Mundo Agro. Ya presentamos lo más destacado en materia de información para el hombre de campo, pero antes, nuestros anticipos. Hoy en Mundo Agro se prepara la Jornada Ganadera 2020 del próximo 13 de noviembre en Villa de María del Río Seco. El secretario de Ganadería, Daniel Cariñano, anticipa el tema, el debate en el seminario taller y la disertación de los especialistas en la Jornada Ganadera. También en Mundo Agro, las empresas que comienzan a auspiciar la Jornada Ganadera 2020. El caso de Oro Verde, la firma del norte de Córdoba que en Villa de María del Río Seco se dedica al asesoramiento para productores y la venta de productos relacionados a la nutrición animal. Y por último, el Mundo Agro, ¿cómo hacer agricultura desde el aire? La experiencia que ha volcado el INTA Manfredi en diversos ensayos a la participación de drones para ver cómo está nuestro campo y qué es lo que necesita a la hora de la práctica agrícola. CEFAR, concesionario oficial PLA, con toda su línea de pulverizadoras autopropulsadas y sembradoras, línea completa de repuestos, servicio permanente de mantenimiento. CEFAR. Tecnología para su campo. Ruta 9, kilómetro 758, Sinzacate. Como ya hemos dicho en otros programas, se prepara para el próximo jueves 13 de noviembre, en el Polideportivo Municipal de Villa de María del Río Seco, la Gran Jornada Ganadera 2020 para discutir, por supuesto, el futuro de la ganadería en el noroeste de la provincia de Córdoba. Usted sabe que participan importantes disertantes, habrá convocatoria por parte de las entidades y las sociedades rurales de todo el arco noroeste que trabajan puntualmente con la ganadería para discutir precisamente nuevos escenarios. Hablamos con el doctor Daniel Cariñano, secretario de Ganadería de la provincia de Córdoba, quien nos daba un anticipo de lo que se viene en esta Jornada Ganadera 2020. Ganaderos, vamos a la Jornada Ganadera 2020, una visión a futuro para el desarrollo socioeconómico del noroeste cordobés. Jueves 13 de noviembre, 8:30 horas, Polideportivo Río Seco, entrada gratuita. Una propuesta interesante. Nosotros empezamos a trabajar esta propuesta de generar un ámbito de discusión para proyectar la ganadería al 2020. Se empezaron a sumar las sociedades rurales, Jesús María, Cruz del Eje, Pocho, de Anfunes, Villa Dolores. Y entre ellos y nosotros y el Estado empezamos a organizar esta jornada. Una jornada que pretendemos sea una jornada abierta y de discusión, de trabajo. Va a haber charlas técnicas por la mañana, va a haber mucho trabajo de taller por la tarde para empezar a delinear acciones concretas a seguir en el arco noroeste, en el marco del Plan de Desarrollo del Noroeste, que es un plan que impulsó el gobernador de la SOTA y en el cual nosotros estamos viendo que esta pata ganadera va a ser la que va a traccionar el desarrollo socioeconómico de la región. Así que bueno, estamos trabajándolo, va a haber disertantes sumamente interesantes, de mucha valía, va a estar la contadora Adriana Nazario proyectando el trabajo que se viene ya desarrollando en el Plan de Desarrollo del Noroeste, va a estar el ingeniero Melo, Cachimelo, va a estar Horacio Valdés, también hablando un poco del futuro de la ganadería, de cómo aprovechamos, hacemos aprovechamiento silvopastoril. Va a estar acompañándonos el IPCBA con Dardo Chiesa, un poco para darle la visión global de la ganadería. Y después del almuerzo, con el doctor Diego Figueroa coordinando las mesas taller, vamos a trabajar en la problemática ganadera del norte.
para empezar a darle las líneas y los vectores a los cuales tenemos que apuntarle para desarrollar la ganadería. Bien, desde este punto de vista muchos hablan de la cuestión de incrementar la producción, mejorarla, utilizar todo lo que tiene que ver con contenidos que significan avances muy importantes como la genética. ¿Todo esto es lo que ustedes apuntan? ¿Se puede llegar a discutir en las distintas mesas de acción? Sin lugar a duda. O sea, lo que pretendemos de esta primera jornada, por eso le pusimos primer jornada taller, porque la idea es reiterarlas en los distintos lugares del arco noroeste y que esta primera jornada sea un poco la que lance los temas. Tenemos que trabajar en lo ambiental, seguramente tenemos que trabajarlo. Tenemos que trabajarlo en infraestructura también, en sanidad, tenemos en genética. En todos los aspectos que las mesas a través de los talleres empiecen a identificar como problemática para dar líneas de acción concretas que podamos seguir con una política a largo plazo para darle a este territorio, que no es menor, tiene 4 millones de hectáreas, empecemos a hacer ahí nuestra maternidad, nuestra cría de terneros, de donde saquemos los terneros para poder engordarlos. Hoy, además, vos sabés bien que días atrás se hizo una jornada muy interesante respecto de maíz. Y nosotros entendemos que la cadena del maíz se relaciona estrechamente con la cadena ganadera. Nosotros tenemos que poder invernar también nuestros terneros y sacar novillos gordos a partir de estas producciones que ya se realizan en el norte y que tenemos que interactuarla. ¿Por qué? Porque hoy cuesta mucho desplazar ese grano al puerto, pero no transformarlo en carne y darle valor agregado en origen. Así que bueno, esa es un poco la línea de trabajo que vamos a empezar a desarrollar para marcar las acciones concretas en pos de esta ganadería 2020 que nosotros pretendemos instalar para hacerla fuerte, para desarrollar el territorio, para que todos los aspectos culturales, sociales, que tenemos en esa región se desarrollen. Bien. ¿Habrá, por ejemplo, posibilidades que a partir de este plan de desarrollo del noroeste haya algún tipo de asistencia para los productores ganaderos que no han estado pasando un buen momento, sobre todo con la sequía del año anterior? ¿Alguna posibilidad de líneas de créditos blandos? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Nosotros estamos viendo que también, dentro de todas las cuestiones que hacen a la cadena ganadera, no podemos dejar de lado la cuestión financiera. Nosotros creemos que tiene que haber ayudas y bueno, el ministro está en este momento trabajando con Banco Córdoba, con la tarjeta de crédito, con su tarjeta de crédito y ver cómo implementamos también a través del CFI, a través de PROSAP, que tiene aportes no reintegrables y créditos, líneas de acción concretas para ir mejorando las cuestiones regionales. Hoy tenemos una región muy amplia, es el departamento Río Seco. Tenemos 600.000 hectáreas que no las tenemos debidamente aprovechadas porque no tenemos agua. Es imperioso y ya estamos trabajando en cómo hacemos para provisionar de agua esa región y aumentar significativamente el número de cabezas por hectárea. Bien. Lo último, sabemos que la entrada es libre, es gratuita, se les va a dar asistencia a quienes acuden y esto está abierto para productores, para entidades, también para especialistas y técnicos. Para todos los que se quieran arrimar a escuchar y a proponer y a trabajar, está abierto. Lógicamente estamos invitando a los productores ganaderos, nos interesa muchísimo la opinión de ellos y el trabajo que ellos realizan en los talleres, así que los invitamos a sumarse, va a ser en el Polideportivo Municipal de Villa María Río Seco, estamos arrancando tipo 8:30 de la mañana para culminar a las 20, pero es libre y gratuito, o sea, abierta para todos y los estamos esperando. Aldo Cristante, Implementos Agrícolas, representante Centro Norte de Córdoba de Mainero y Agrometal. Mainero, con su revolucionario cabezal maicero MDD100. Líneas de créditos y plan canje cereal. Servicio de postventa, repuestos originales, Conese, TBH e Ingersoll. Aldo Cristante, Implementos Agrícolas. Ruta 9, kilómetro 756. Teléfono 03-525-446006. Consulte por nuestros vendedores en zona centro-norte de la provincia. Aldo Cristante, Implementos Agrícolas. Todo en agrometal y mainero. Y hablando de Jornada Ganadera 2020, en un rato vemos algunas de las empresas que van a estar auspiciando este evento. Una empresa, Oro Verde, de Villa de María del Río Seco, que será uno de los principales auspiciantes. En un rato nada más, dialogan con nosotros y nos anticipan qué van a mostrar, por supuesto, qué van a plantear en el marco de este gran encuentro ganadero. Pausa y ya seguimos.